La base aérea de Palanquero tiene nuevo comandante. Se trata del coronel Juan Jaime Martínez Sosa, quien llega al Cancún 1 para asumir diferentes retos en seguridad para el Magdalena Medio. Con una ceremonia de transmisión de mando se realizó la entrega oficial del Comando Aéreo de Combate número 1 por parte del señor Brigadier General Juan Guillermo Conde Vargas al nuevo comandante, el coronel Juan Jaime Martínez Sosa, quien será el encargado de liderar todos los procesos y operaciones aéreas que realizaba esta unidad estratégica de la Fuerza Aérea Colombiana en su área de responsabilidad. Este antioqueño con 28 años de servicio en la institución asume oficialmente el mando de la unidad, una base aérea con grandes retos, con talento humano altamente calificado, tripulaciones y aeronaves listas, comprometidas para salvaguardar la soberanía a lo largo y ancho del territorio nacional con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión institucional. Durante el acto protocolario de transmisión de mando se contó con la presencia del señor mayor general Donald Humberto Tascón Cárdenas, inspector general de la Fuerza Aérea, quien resaltó el trabajo que ha venido desarrollando la unidad en temas de responsabilidad social y operaciones aéreas, gracias al trabajo invaluable de todos los hombres y mujeres que la constituyen. El coronel Martínez reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera abnegada por la misión encomendada por el alto mando, la de velar por la tranquilidad y seguridad de los colombianos en este sector del Magdalena Centro. Tapabocas y lava tus manos frecuentemente. El coronavirus sigue siendo una amenaza. Cuida de ti y de los tuyos. Gobierno de Caldas. Primero.